Soy Robert Tejero, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Bienvenido a este espacio de conocimiento. Te voy a explicar siempre, bajo el prisma de la ciencia, cuál es mi experiencia para poder controlar y modificar la carga de entrenamiento basado en una aplicación low cost que tú también puedas utilizar sin problema. Para ello, primero de todo, vamos a introducir el concepto de RPE. Un concepto que sus siglas corresponden a índice de percepción del esfuerzo. ¿A qué nos ayudará este índice de percepción del esfuerzo? Nos ayudará a reducir el riesgo de overtraining, de sobreentrenamiento, ya que nuestros jugadores lleguen en óptimas condiciones tanto al entrenamiento como a la propia competición. Muy bien, antes de adentrarnos en esta metodología, tenemos que tener en cuenta que debemos de familiarizarnos con la escala. Y para eso hemos de tener en cuenta ciertos aspectos pedagógicos que nuestros jugadores tendrán que considerar. Eso lo desarrollaremos un poquito más a posteriori. Muy bien, ¿qué considera el RPE como metodología? Considera la intensidad, por un lado, que es el RPE, y luego, por otro lado, lo que es la duración tanto del entrenamiento o de la competición. El valor obtenido de esa metodología de recogida que veremos a posteriori es lo que llamamos training load o carga de entrenamiento. La carga de entrenamiento, el resultado final de esa fórmula, es lo que nosotros le llamamos unidades arbitrarias, que en las siguientes diapositivas pues, bueno, vamos a desarrollar y vamos a intentar comprender. Muy bien, el RPE lo que nos dice es que es la sensación que tiene un jugador de manera consciente de cuán duro es un ejercicio, pesado o extenuante, es el trabajo de ese propio ejercicio. ¿A qué nos va a ayudar la RPE? Nos va a ayudar a controlar los propios ejercicios y las propias sesiones de entrenamiento, a preinscribir ejercicios y sesiones y a controlar la intensidad del ejercicio. Para ello utilizamos una escala que es la siguiente, la que podemos ver a nuestra derecha, que es esta, con un valor de 0 a 10, que es la que se recoge en el artículo de Foster, A New Approach to Monitoring Exercise Training, donde recoge en una escala del 0 al 10 las valoraciones de las sensaciones conscientes que ha tenido el jugador sobre la sesión o sobre la propia competición. Vale, entonces, es una herramienta que nosotros vamos a utilizar y que va a ser muy importante para poder controlar las cargas de entrenamiento. Muy bien, prosigamos. Aquellos que quieran profundizar un poquito más sobre cómo se regula ese RPE a nivel cerebral, podemos ir a buscar el artículo de Tucker y allí encontraremos más información, que es el que os estoy mostrando arriba a la derecha. A grandes rasgos, lo que podemos entender es que el jugador va a tener unos inputs fisiológicos, como pueden ser la temperatura corporal, el índice glucémico, que son factores que le van a afectar en la percepción del esfuerzo. Luego, la expectación que tiene de ese ejercicio, es decir, si vamos a hacer un ejercicio y decimos que va a recorrer una distancia de 2.000 metros a una determinada velocidad, ¿vale? Pues alta, una velocidad alta, vamos a decir una velocidad alta, pues claro, la percepción que ya tiene el jugador es que esa RPE ya va a ser alta, de por sí no le hace falta empezar el ejercicio, sabe que va a ser alta. Y por otra parte, lo que va a ser la propia experiencia previa, la motivación, si por ejemplo ese jugador ya ha practicado ese ejercicio que he comentado anteriormente, pues claro, sabe perfectamente su extenuación y sabe perfectamente sobre qué valores de RPE, pues bueno, va a oscilar ese tipo de ejercicio. Vale, entonces, todos aquellos que quieran ampliar un poquito la información y quieran comprender un poquito cuál es el proceso hasta llegar a ese resultado consciente de RPE, pues bueno,
tienen el siguiente artículo para poder ampliar la información. Muy bien, ¿cómo obtenemos el training load? El training load se obtiene de el RPE que nos ha proporcionado el propio jugador y la duración de esa sesión o competición, ¿vale? Luego veremos algunos aspectos en cuanto a la duración que podemos tener en cuenta, ¿vale? Muy bien, la fórmula utilizada es RPE por duración, en minutos. Y a eso lo que obtenemos es el valor de training load. Training load que su valor se representa en unidades arbitrarias. Muy bien, esta es la fórmula básica de trabajo que vamos a tener en cuenta, ¿eh? Muy bien, ¿qué otros aspectos podemos considerar a través de la utilización del RPE? Pues podemos tener en cuenta también para nuestro control de las cargas el índice de monotonía, que al final es una medida de la variabilidad que tiene el entrenamiento relacionada con el inicio del sobreentrenamiento. Es decir, cuanto más altas sean esas cargas de entrenamiento, mayor será el índice de monotonía. Eso sobre todo lo vamos a encontrar en lo que son las pretemporadas, donde utilizamos altas cargas de entrenamiento y normalmente los índices de monotonía también son muy elevados. La fórmula utilizada para obtener el índice de monotonía es la carga semanal que tenemos dividida entre la desviación estándar de esa carga. Para que todos aquellos que estemos viendo el presente vídeo, lo he intentado simplificar a través de cómo lo podríamos utilizar o cómo lo podríamos usar en el Excel. Mirad, si vemos la siguiente tabla que está representada a mano izquierda, vemos cómo las cargas de trabajo, que serían aquella fórmula que hemos utilizado de RPE multiplicado por la duración de la sesión o de la competición, en este caso, podríamos ver cómo, por ejemplo, el lunes tenemos una carga de trabajo o de entrenamiento de 300 unidades arbitrarias, martes 500, miércoles 450, jueves 600, viernes 240, sábado, que sería el día de la competición, 700, que es el día más alto, ¿vale? Donde hemos registrado esos valores más altos. Y el domingo es el día de descanso. Obteniendo una carga total, que sería la suma de todas esas unidades arbitrarias de la semana, de 2.790 unidades arbitrarias. Esto sería el total de carga de trabajo, ¿vale? Muy bien. Bueno, a continuación obtenemos la media semanal, que es lo que vamos a utilizar para el índice de monotonía, que sería ese valor de 2.790 dividido entre 7, que son los días que hemos entrenado y competido, ¿vale? Que son los días de la semana, ¿vale? Contando el día de descanso, que es el domingo. Por lo tanto, dividiríamos 2.790 dividido entre los 7 días de la semana, obteniendo un valor de 399. Muy bien, para calcular la desviación estándar es muy fácil, ¿vale? Simplemente lo he dejado marcado esa casilla para que podamos ver arriba cuál es la fórmula que necesitamos, ¿vale? Si es cualquiera que quiere utilizar la desviación estándar, lo que tiene que tener en cuenta es colocar el igual, luego la formulación es desvesta y ya luego entre paréntesis cuál es el rango de datos que queremos conocer de esa desviación estándar, ¿vale? Nosotros, pues bueno, he seleccionado desde 300 hasta el 0, que es de lunes a domingo. Le he dicho a la aplicación, al Excel, que me obtenga el resultado de la desviación estándar de esa semana y obtenemos el valor de 237. Muy bien, pues bueno, el índice de monotonía lo obtendremos de la media semanal, que es ese 399, dividido entre la desviación estándar, 237, obteniendo
un índice de monotonía de 1.68. Ese sería el índice de monotonía de esa semana, ¿vale? Entonces, para que todos conozcamos cómo podríamos utilizar y en base a qué fuentes estamos utilizando o cómo obtenemos ese índice de monotonía, hemos de conocer y hemos de saber que para ello hemos utilizado el RPE, ¿vale? Multiplicado por la duración de la sesión, ¿vale? Entonces, para que nos quede un poquito más claro cómo obtenemos ese índice de monotonía y, pues bueno, su importancia dentro de la periodización de las cargas de entrenamiento. Muy bien, por otro lado, también nos ayuda el RPE a obtener el índice de fatiga. Y tenemos que tener tres puntos o tres aspectos en consideración. Uno, cuando las cargas de trabajo de entrenamiento son altas y ha habido una baja variabilidad de la carga, que eso lo que resulta es un alto índice de monotonía, es decir, la monotonía se ha mantenido en unos niveles constantes, el índice de fatiga normalmente es alto, ¿vale? Y eso lo veremos luego en una gráfica. Luego, segundo aspecto, el índice de fatiga es bajo cuando los jugadores completan altas cargas de entrenamiento o bajas con variaciones regulares de las cargas. Es decir, hay bajos niveles de monotonía. Por lo tanto, el índice de monotonía ya nos puede dar alguna información sobre el índice de fatiga. Y luego, el tercer aspecto también que debemos de considerar es que altos índices generalmente se alcanzan durante el periodo preparatorio, pre-season, ¿vale? O sea, lo que sería la pretemporada, que es lo que estamos hablando antes. Es decir, vamos a obtener índices de fatiga elevados, sobre todo en la pretemporada, ¿vale? Porque, pues bueno, normalmente son periodos de altas cargas de trabajo y acumulación de altos niveles de trabajo y de entrenamiento. Por lo tanto, tenemos que tener claro que se ha asociado con la incidencia de ciertas enfermedades como pues, somnolencia, dolores corporales y bajo rendimiento, el índice de fatiga. El índice de fatiga lo obtenemos de el total de la semana, de la carga de trabajo de esa semana, multiplicado por el índice de monotonía. Y a continuación vamos a ver otra vez cómo utilizando el Excel podemos calcular ese índice de fatiga, que va a ser muy importante en una periodización óptima del entrenamiento. Mirad, seguimos con los mismos valores de entrenamiento del microciclo, con la misma media semanal, desviación estándar, son los mismos resultados que habíamos visto anteriormente. Pero ahora bien, para sacar el índice de fatiga, lo que necesitamos es multiplicar esa carga de trabajo semanal, que es 2.790, por el índice de monotonía, 1.68. Por lo tanto, el índice de fatiga será o tendremos el valor del índice de fatiga de 4.684. Eso será el índice de fatiga, el valor del índice de fatiga de esa semana, ¿vale? Para que nos quede claro cómo lo obtenemos y que todos podamos ejemplificar y al final asimilar este concepto, que va a ser muy importante para los preparadores físicos, el índice de fatiga. Muy bien, aquí tenemos un poquito los valores que hemos tenido en cuenta y el resultado. Muy bien, tenemos otros métodos de recogida de datos, ¿vale? El GPS es uno de ellos. En la imagen estamos viendo un tipo de GPS low cost. Yo lo tengo, lo he utilizado, tiene ciertas limitaciones, aunque existe la versión para equipo, ¿vale? Yo la tengo para individual, pero bueno, es un dispositivo que la verdad que para el precio que tiene ronda los, no sé si llega a los 200 euros, ahora no me acuerdo muy bien, pero más o menos. Y luego con la aplicación de móvil instalada, una aplicación libre que se baja,
Nada, se sincronizan los datos y puedes obtener, pues bueno, datos como distancias recorridas, velocidades, número de sprints, zonas con mapas de calor, por donde pasa el jugador. Y la verdad que es bueno, una aplicación que en relación calidad-precio está muy bien y nos puede dar algunos indicadores sobre rendimiento. Muy bien, pero estos GPS, es verdad, tienen una alta capacidad de poder registrar información muy precisa, pero tiene ciertas limitaciones. Limitaciones como es la inversión, es decir, los equipos tienen que hacer una alta inversión en material, en los GPS. Muchos de ellos sabéis que sobrepasan los 1.000 euros, por lo tanto son fuertes inversiones que tienen que hacer los equipos y sobre todo en fútbol modesto, pues bueno, ya sabéis que eso es algo que se ve muy lejos, que se puede hacer esa inversión ahora mismo, a fecha de hoy, se puede hacer una inversión en GPS, por lo tanto la inversión es una limitación para poder utilizarlos. Otro aspecto es que necesitamos una alta experiencia técnica para poder utilizar esos datos y poder, pues al final, tenemos que tener una formación adecuada para interpretar adecuadamente los datos obtenidos. Hay un riesgo de poder perder o sea, esos datos por algún error técnico. Imaginaros que, pues bueno, la batería no se ha cargado bien, ha recibido algún golpe el dispositivo y bueno, ha parado el registro o bueno, otros condicionantes técnicos que nos pueden limitar un poquito lo que es el registro de datos. Y luego que los datos, pues bueno, son complejos también de analizar si sobre todo, pues bueno, no tenemos la formación necesaria para poder utilizarlo y poder analizar luego a posteriori todos esos datos. Muchos clubes, como bien sabéis, tienen una figura especializada en el análisis exclusivo de los datos que proporciona el GPS. Por lo tanto, eso ya nos dice y nos hace una idea de lo difícil que es y el trabajo que supone la utilización y la interpretación de esos datos. Y muchas veces, pues bueno, si el preparador físico está solo, que no tiene la posibilidad de poder tener un ayudante que se encargue de este análisis, pues claro, es mucho trabajo extra que tiene que hacer y al final atender a tantas variables que le proporciona el GPS, pues bueno, limita un poco la observación o restringe un poco la observación, más que nada por economizar esfuerzos. Lo que tenemos que tener claro es que ningún método de registro de datos obtiene un único valor de carga que pueda representar la propia carga de entrenamiento. Es decir, solo utilizando el GPS y los valores que nos da el GPS, no podemos tener un training load, es decir, una carga de entrenamiento. Necesitamos cruzar más datos para poder tener una representación más real de cuál es el esfuerzo que realmente ha hecho el jugador y cuál es el esfuerzo que ha percibido y que ha interiorizado, ¿vale? Por lo tanto, que sepamos que no vamos a tener o no vamos a utilizar una única herramienta de trabajo para poder cuantificar la carga de entrenamiento. A fecha de hoy no existe, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que saber que tenemos que utilizar diferentes metodologías de registro de datos y que los tenemos que cruzar e interpretar en muchas ocasiones, ¿vale? Al final, esto se convierte como, valga la metáfora, como una mesa de DJ, ¿vale? En la que tendremos que ir ajustando un poquito, pues bueno, esos volúmenes en función de los datos y los diferentes registros que estamos utilizando en nuestro análisis de las cargas dentro de nuestro equipo. El método de RPE, por lo tanto, es una solución interesante, muy simple de utilizar, no es invasiva y sobre todo muy económica para monitorizar lo que es la carga de entrenamiento. Aparte, tiene una alta correlación con métodos objetivos de
que ya vienen descritos en la literatura científica, ¿vale? En diferentes tipos de entrenamiento, que son los que vamos a ver a continuación. Foster y sus colaboradores en el 2001 propusieron que el método de RPE puede funcionar y es un sistema fácil para monitorizar la carga de entrenamiento en diferentes modalidades deportivas. Es decir, no solo vale para el fútbol esta propuesta de recogida de utilización del RPE para el fútbol, sino que también la podemos utilizar en otros deportes y está validada en otros deportes. Por lo tanto, no solo se restringe al propio fútbol, aunque el presente vídeo va dirigido a esta especialidad deportiva, al fútbol. Muy bien, el RPE tiene una alta correlación con ciertos marcadores objetivos de la carga de entrenamiento, como son los siguientes. El Bannister Trimp. Siempre podemos ver las fuentes, de dónde se obtiene esos resultados, Siempre hemos dicho que nos vamos a basar en la ciencia para la obtención de esos resultados y para la obtención de los datos que estamos viendo en las diapositivas. Por lo tanto, una alta correlación con el Bannister Trimp, que se ha utilizado pues, para natación, para taekwondo, para baloncesto, para fútbol australiano, rugby, ¿vale? Luego, con Lucía Strimp, también, el RPE también tiene una alta correlación utilizando esta metodología dentro del fútbol y la natación, con la frecuencia cardíaca. La escala de Foster tiene una alta correlación con frecuencias cardíacas, eso lo tenemos que tener claro, que valores bajos significará frecuencias cardíacas bajas y valores altos dentro de la escala conllevará altas frecuencias de pulso, es decir, altas pulsaciones. Luego, Edward Trimp también tiene una alta correlación, que también ha sido utilizado pues, en nadadores, en waterpolo, en karate, en diferentes deportes que podemos observar en la descripción. Luego, también con el volumen de oxígeno máximo, tiene una alta correlación, tanto para hombres como para mujeres, en la práctica de entrenamiento interválico. Y por último, y algo más actualizado, con las repeticiones máximas, con la fuerza, ¿vale? Tenemos la escala de 0 al 10, donde podemos valorar esas cargas de trabajo de fuerza, que veremos en diferentes estudios. Luego en una tabla que os voy a enseñar cómo pues, diferentes equipos de rugby pues, bueno, utilizan ese RPE también para cuantificar las sesiones de fuerza. Muy bien, por lo tanto, podemos decir que el RPE es un método eficaz para poder controlar esas cargas de trabajo y poder periodizarlas en todas las sesiones de entrenamiento. No solo en sesiones, también controlar lo que son esas cargas de entrenamiento dentro del microciclo, dentro del propio mesociclo, dentro del propio mes o incluso dentro de todo lo que es el macrociclo o toda la temporada. Sabemos que la periodización es la clave del éxito, ¿vale? Y para ello tenemos que tener en cuenta esos ciclos de entrenamiento y tenemos que tener las herramientas apropiadas que objetivicen esos datos para poder tomar las decisiones adecuadas y que al final o optimizar nuestros jugadores. Muy bien, repitiendo un poco lo de la diapositiva anterior, podemos decir que el RPE es adecuado para la periodización de las cargas de entrenamiento y reduce la probabilidad de overtraining, ¿vale? Si nos vamos al artículo de Clerk y sus colaboradores en el 2013, nos dice que podría ayudar a optimizar el desarrollo físico mientras minimiza el sobreentrenamiento, las lesiones y las enfermedades. También mejora la conciencia de las respuestas individuales al estímulo físico. Esto significa que el jugador tiene una mayor conciencia de lo que es el esfuerzo que supone esa propia sesión en sí.
Y luego no solo puede ayudar a controlar lo que son la vuelta al entrenamiento de esos jugadores, ¿vale? Si, por ejemplo, después de una lesión, sino que también proporciona una herramienta muy valiosa para comenzar a investigar esa relación que puede haber entre la carga de entrenamiento y la propia fatiga con las lesiones, ¿vale? Entonces, poder controlar eso nos puede ayudar a return to play mucho más seguro y luego a poder investigar y a poder conocer qué relación hay entre esas cargas de trabajo que estamos implementando y cuáles son las lesiones si, o si van apareciendo lesiones en función de esa carga de trabajo, ¿vale? Luego al final, en las últimas diapositivas, hablaremos un poquito sobre la relación de la carga de trabajo y las lesiones. Muy bien. Un aspecto que no se tiene muy en cuenta es un poquito la carga prescrita y que en principio el entrenador intuye o percibe que va a tener esa sesión. Y realmente la que el jugador está percibiendo. Por lo tanto, la pregunta que formulo es la siguiente, ¿no? ¿Cómo será la carga de trabajo prevista de la sesión de entrenamiento que prescribiré? Es decir, ¿qué carga va a tener esa sesión de entrenamiento? Porque yo, en principio, cuando planifico, cuando termino esa planificación o cuando tengo en mi cabeza lo que voy a planificar y en base a esos días de entrenamiento, sé que las cargas de entrenamiento tienen que ser totalmente diferentes. Por lo tanto, lo que tenemos que tener en cuenta es que... Perdón, que estoy cargando la batería. Lo que tenemos que tener en cuenta es que... cuando yo estoy planificando las cargas de trabajo, yo intuyo que va a tener, pues bueno, en base a mi percepción del esfuerzo, pues bueno, unos valores determinados que muchas veces pueden o no relacionarse con los que está percibiendo un jugador. Por ejemplo, imaginaros que un miércoles, una sesión de miércoles, donde prima por esa alta intensidad, ¿vale? Que puede ser una de las sesiones más fuertes del microciclo, pues bueno, yo percibo o intuyo que esa sesión va a tener un valor aproximado de 7, ¿vale? Y luego, cuando registro esa percepción del esfuerzo de los jugadores, observo que la percepción media de esos jugadores ha sido 8,5 o 9, ¿vale? Por contrastarlo y por tenerlo un poquito, que sean dos valores dispares. Pues bueno, ahí hay un desfase entre lo que yo he percibido y lo que los jugadores han percibido. Hay una diferencia bastante importante. Por lo tanto, tenemos que prestar especial atención a esa relación entre el entrenamiento prescrito y prescrito previsto y el que perciben los propios jugadores, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que ir un poquito de la mano entre la percepción del jugador y la percepción del entrenador, preparador físico o vamos a decir staff técnico. Vale, por lo tanto, RPE del entrenador versus RPE del jugador. Hasta fecha de hoy tenemos pocos estudios que hayan investigado esa relación que hay entre la percepción del esfuerzo del entrenador, que es la que se percibe antes de la sesión, y la del atleta o jugador después de la sesión, ¿vale? Dentro de esa relación, pues bueno, encontramos muy pocos estudios. Viveiros y sus colaboradores en 2011 en judo y Murphy y en el 2014 en el deporte del tenis demostraron que había un acuerdo muy débil entre lo que se planeó y lo que luego se percibió, ¿vale? Claro, ¿qué pasa en los estudios de Brink y sus y colaboradores del 2014? Pues bueno, que mostraron que el acuerdo
que había de la percepción de la carga de entrenamiento entre los entrenadores y los jugadores dentro de un deporte de equipo parecía ser mucho más débil que en comparación que con los deportes individuales. ¿Y a qué se puede deber esto? Pues muy fácil, pues a la dificultad que hay en la planificación de un equipo. Y el controlar esas intensidades, que esas intensidades sean específicas para un jugador determinado. Imaginemos, pues por ejemplo, ¿vale? Para que todos lo podamos entender, pues que el mismo trabajo que le voy a hacer a un equipo, al equipo, a los jugadores, imaginemos que es un trabajo interválico de carreras de 30 segundos, 30-30, 30 de trabajo, 30 de descanso, también se lo hago a un portero, ¿vale? Por lo tanto, la relación de mi esfuerzo percibido, si el grupo entiende que eso es un trabajo 7, igual posiblemente para el jugador, en este caso el portero, puede ser un esfuerzo percibido de 9. ¿Por qué? Porque no está acostumbrado a trabajar a esas intensidades, ¿vale? Por lo tanto, lo que yo pueda percibir en el global de la sesión no va a ser lo mismo que en este caso el portero vaya a percibir, ¿vale? Por lo tanto, esa dificultad de planificar a los equipos, pues bueno, de manera general, es un poquito la que nos muestran estos autores y nos dice la debilidad que hay en ese acuerdo entre lo planeado y lo percibido, ¿vale? Entonces, para que lo podamos entender, sirva el presente ejemplo. Muy bien. Por lo tanto, los entrenadores deben de tener en cuenta la especificidad y las características individuales, tanto físicas como psicosociales. Esto es lo que estaba diciendo antes, es decir, si es un portero, tengo que tener en cuenta cuál es su especificidad y tengo que tener en cuenta que esos gestos de 30 segundos, pues igual no son adecuados ni las cargas son adecuadas para ese jugador y eso lo tengo que tener en cuenta, sabiendo que eso puede afectar, pues bien, al funcionamiento de, el propio jugador, es decir, al funcionamiento del organismo del propio jugador. ¿Vale? Luego, debemos de controlar la relación que hay entre la carga programada y la percibida por los jugadores y entrenadores, respectivamente. ¿Vale? Eso nos ayudaría a mejorar el rendimiento y a optimizar esa periodización de las cargas de entrenamiento con la finalidad de prevenir lesiones. Por lo tanto, lo que recomiendo es que también se registre no solo la percepción que están teniendo los jugadores, sino la percepción que están teniendo los entrenadores, ¿vale? O el entrenador o el staff técnico. De esa manera será mucho más fácil ajustarnos las cargas de trabajo, es decir, entre lo que perciben los jugadores y lo que percibimos nosotros, pues bueno, tenemos que intentar reducir esa distancia para que sea lo menor posible, ¿vale? De esa manera es cuando nos estamos adaptando de una manera adecuada a lo que es nuestros jugadores, ¿vale? Muy bien, la RPE tiene algunos problemas, ¿vale? En cuanto a las características de los sujetos, pues como es el sexo, la edad, el nivel de condición física y el nivel de experiencia, pueden influir en la percepción del esfuerzo, en el RPE. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en jugadores que pueden ser jóvenes y nunca han utilizado este método de registro, pues claro, muchas veces tienen dificultades para interpretar y para poder objetivizar de una manera en un resultado que sea realmente fiable cuál es la carga de trabajo. Es decir, muchos jugadores jóvenes, para una carga de trabajo donde la gente que ya tiene cierto hábito en esta metodología de registro, que pueda ser de un 9 o un 8, pues igual para una persona muy joven es un 6 o un 5. Claro, si no está acostumbrado a trabajar con esta escala de valores y no la utiliza nunca, pues bueno, muchas veces dificulta que los datos sean realmente reales. Por eso, los preparadores físicos debemos de hacer una labor pedagógica, sobre todo al principio, explicando muy bien cómo funciona la RPE
proporcionando feedback, por ejemplo, es decir, terminando una actividad e intentando que el jugador, pues bueno, nos diga cuál puede ser el esfuerzo percibido de ese ejercicio para que él pueda diferenciar entre los diferentes ejercicios y luego, pues bueno, de una manera general pueda cuantificar también el RPE de esa sesión. Luego, la condición física. Claro, podemos hacer un ejercicio que en pretemporada, por ejemplo, podemos hacer una posesión 3 contra 3, donde pueda tener una percepción del esfuerzo de 8 durante, imaginaros, un 3 contra 3, vamos a exagerar, de 4 minutos, ¿vale? En pretemporada, donde su condición física es muy baja y el jugador pueda tener una percepción de esfuerzo de 9. Luego lo volvemos a repetir a mitad de temporada, igual la percepción es de 7,5 o de 8, ha bajado. Claro, ¿por qué? Porque su condición física lo que ha hecho es mejorar la percepción del esfuerzo, ha mejorado su condición física y por lo tanto ha bajado la percepción del esfuerzo porque siente menos fatiga dentro de ese ejercicio. Luego podemos tener la influencia de otros factores, como puede ser la música. Si estamos, por ejemplo, antes de un ejercicio, imaginaros que vamos a hacer un trabajo de un fartlek, ¿vale? Y escuchamos igual una música antes que nos ha motivado, pues bueno, puede ser que el RPE pueda ser más bajo. El ver imágenes, el ver vídeos, por ejemplo, un partido, pues bueno, podemos tener cierta dificultad de pensar que un partido va a ser de 9 y luego, gracias a que hemos visto vídeos, hemos salido motivados, pues esto, pues bueno, luego el resultado es muy favorable y puede ser que el resultado de RPE sea bajo. Muy bien. La individualización es la clave del entrenamiento. Para ello, debemos evaluar el estado del atleta antes de la sesión del entrenamiento. Es decir, para poder saber en qué condiciones viene el jugador a nuestro entrenamiento, necesitamos valorar antes de la sesión con un índice de bienestar lo que es el estado en el que viene el jugador. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a utilizar esto? Pues muy fácil. El índice de bienestar lo que nos va a ayudar es que nos va a permitir adaptar la próxima sesión de entrenamiento que vayamos a programar al estado real del jugador de ese día. Es decir, si el jugador registramos antes de la sesión que el índice de fatiga es alto, lo que nos ayudará es a individualizar las cargas y a tener en cuenta que ese jugador está en unos valores elevados de fatiga y por lo tanto, pues podemos reducir lo que es la carga de entrenamiento para ese propio jugador. Y de esa manera podemos individualizar lo que es la carga de trabajo a ese jugador. Muy bien. Prosiguiendo, tenemos que tener en cuenta o ciertos aspectos que debemos de considerar en la toma de datos del RPE. Tenemos que tener en cuenta que el RPE se tiene que tomar 30 minutos después de la finalización o bien de la competición o bien del entrenamiento. ¿Por qué? Muy fácil. Mirad, si nosotros hacemos un entrenamiento y para que todos lo podamos entender y voy a exagerar, imaginaos que hacemos un entrenamiento de cuyos 90 minutos, ¿vale? Un entrenamiento de 90 minutos, donde 80 minutos los hacemos de movilidad y stretching, muy suave, muy, muy suave, y los últimos 10 minutos los utilizamos para hacer un trabajo interválico de 2 minutos de trabajo, 1 minuto de descanso, posiblemente el jugador, si contesta tras la finalización de la sesión antes de esos 30 minutos, sin que sus valores de, por ejemplo, de frecuencia cardíaca, su sensación de fatiga baje, los valores que vamos a obtener de la sesión van a ser muy elevados. Al igual que puede pasar al contrario, es decir, que el inicio de la sesión sea muy intensa, pero el final de la sesión sea muy, muy suave y el jugador, si realiza la aplicación, si realiza en este caso o valora el RPE, al final de la sesión o tras finalizar la sesión inmediatamente, pues claro, el valor que vamos a obtener posiblemente sea muy bajo. Por lo tanto, es muy importante
que el jugador sea consciente de la percepción del propio entrenamiento y luego de que a nivel metodológico no puede finalizar, no puede contestar o no puede responder a esa percepción del esfuerzo antes de esos 30 minutos. Por lo tanto, los estudios científicos nos dicen que los jugadores tienen que esperar 30 minutos para poder contestar a ese RP. Luego, tenemos que estandarizar el volumen, es decir, si nos acordamos de aquella fórmula que multiplicaba el RPE por la duración en minutos, ¿vale? Y eso nos daba como resultado una carga de entrenamiento en unidades arbitrarias, pues bueno, tenemos que tener en cuenta que debemos de estandarizar el volumen. Es decir, si vamos a tener en cuenta el cómputo general de la sesión, es decir, midiendo los descansos y los tiempos del propio ejercicio, o si vamos a medir toda la sesión, o si vamos a tener en cuenta el calentamiento en ese registro de la duración, o va a quedar excluido, o al igual que puede pasar con la vuelta a la calma. Es decir, si vamos a introducir la vuelta a la calma dentro de esa duración de minutos, ¿vale? Porque todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Todo eso forma parte de nuestra metodología de registro de datos. Y para poder comparar los datos, tenemos que tener claro que tenemos que tener mucha consistencia en la toma de datos. Es decir, siempre lo que no podemos hacer es empezar en pretemporada registrando la duración de las sesiones con calentamiento, parte principal y vuelta a la calma, y luego a mitad de temporada cambiar los registros y medir solo la parte principal, ¿vale? O al revés, medir lo que son los minutos de los ejercicios sin tener en cuenta los descansos, ¿vale? Y luego, pues sí, hacerlo. Pues eso lo que nos va a conllevar es que no vamos a poder comparar los resultados y luego, a posteriori, en otras temporadas o en otros compañeros, pues bueno, no podremos comparar esos resultados porque realmente no ha habido una consistencia en eso. Estamos en esos datos y esos datos van a estar mal tomados, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que tener claro que debemos ser muy consistentes y tenemos que tener una metodología muy estricta de la recogida de datos. Yo, por ejemplo, sí que tengo en cuenta desde el calentamiento hasta la vuelta a la calma todo el tiempo de la duración de la sesión, es decir, si la sesión dura 75 minutos, 80, 90, 120, pues bueno, todo, desde que entramos al campo y empieza el calentamiento hasta que finalizamos y se termina lo que es la sesión. Ese tiempo, esa franja de tiempo que ha pasado desde el inicio del calentamiento hasta la vuelta a la calma, yo la tengo en cuenta en mi recogida de datos, ¿vale? Considero que es importante registrarla, ¿vale? Eso es un poquito en función de cada uno lo que considere oportuno. Yo digo lo que realmente hago y dentro de mi experiencia, por supuesto. Muy bien, ¿qué podemos decir sobre la carga de entrenamiento y las lesiones? Pues bueno, a mayor carga de entrenamiento va a suponer mayor tasas de lesiones. Y eso viene muy justificado en el trabajo de Gavet del 2004, ¿vale? Que nos dice que cuando las cargas de entrenamiento son muy elevadas, vamos a tener un registro de lesiones también muy elevado, ¿vale? Por esa acumulación de trabajo de entrenamiento. La evidencia científica dice que el entrenamiento también tiene un efecto protector contra estas lesiones, es decir, entrenar previene de que los jugadores se lesionen. Pero claro, lo que tenemos que tener en cuenta es la cantidad de esas cargas, la dosis de carga que tenemos que implantar en nuestro equipo, ¿vale? Y concretamente en nuestros jugadores, para que realmente el entrenamiento actúe como un protector, como una vacuna ante las lesiones, ¿vale? Bueno, en este estudio que tenemos a mano izquierda, registra en diferentes o recoge de diferentes ligas los instrumentos más utilizados para
el control y cuantificación de la carga. Y son los GPS y la escala de esfuerzo percibido, el RPE. ¿Vale? Lo que tenemos que tener claro es que vamos a necesitar de una labor pedagógica con nuestros deportistas. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería, antes de empezar con nuestra metodología de registro de RPE, primero de todo, tener muy claro cuál va a ser nuestra metodología. Todos los parámetros bien recogidos y bien anotados para que nuestra metodología no tenga ningún error, ¿vale? En la recogida de datos. Luego, también, antes de empezar con los jugadores, hay que intentar explicar esta metodología a todo el staff técnico para que todos comprendan y sepan de la importancia que tiene que el equipo se implique en esta recogida de datos, ¿vale? Y en concreto, en lo que es los jugadores. Luego, darle la importancia suficiente como puede ser dentro de lo que es las multas del equipo, por ejemplo, ¿vale? Para que realmente sea un aspecto que se deba de tener en consideración y sea parte del trabajo de los jugadores, ¿vale? Y eso tendremos que hacerlo comprender en el siguiente paso, que es la reunión con los jugadores, donde se explica toda la metodología, donde se explica posiblemente los problemas que pueden haber. Podemos también ayudarnos de jugadores que ya hayan utilizado esta metodología para que nos cuenten un poquito su experiencia y, sobre todo, tener en cuenta esos casos de deportistas que podamos tener más problemas porque no han utilizado la metodología, tiene más dificultades para percibir y ser conscientes de esa percepción del esfuerzo de la sesión o de la competición, y luego ayudar mucho al jugador, sobre todo al principio, en la percepción del esfuerzo, intentando ayudarle en la asimilación de esa carga, o sea, es decir, diciéndole si considera que es una alta carga, si es una carga media, dentro de ese valor del 0 al 10, dónde la podía situar, ¿vale? Y contrastar un poquito entre los ejercicios, es decir, bueno, ¿qué has considerado en este ejercicio inicial? ¿Qué valor podría ser? Y eso mismo se puede hacer, imaginamos, mientras se termina un ejercicio, van a beber antes del siguiente ejercicio, pues bueno, es un momento que podemos hablar para ver qué valor cree que podía ser esa carga, ¿vale? Para que él vaya diferenciando entre los diferentes ejercicios y luego, pues bueno, al final de la sesión, pues exactamente igual, dando la ayuda necesaria para que vayan asimilando y teniendo en cuenta que esos valores iniciales, sobre todo en gente inexperta, no los podemos tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque vamos a ver que los resultados se disparan entre la gente experta que sí sabe utilizar esta metodología y la gente inexperta que nunca la ha utilizado y tiene más problemas. Vamos a ver cómo los valores son muy dispares, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que tenemos que dejar unas semanas de trabajo y de mucha labor pedagógica para que realmente estos valores tan dispares se vayan encontrando, ¿vale? Y al final el grupo vaya interpretando y vaya asimilando esta forma de trabajar y esta forma de valorar lo que son las sesiones y las competiciones. Muy bien. Hablando del RPE, podemos decir que es uno de los métodos más utilizados para cuantificar lo que es el entrenamiento de la sesión. Por ejemplo, vemos como el time motion es el registro de lo que son desplazamientos, de lo que son aceleraciones, desaceleraciones, distancias recorridas, ¿vale? Es de lo que más se utiliza para cuantificar la carga de entrenamiento, las pulsaciones, la frecuencia cardíaca, los acelerómetros, pero también el RPE. Tiene un valor bastante elevado para cuantificar y es una herramienta muy utilizada que se utiliza en los entrenamientos. Luego también es muy utilizada, perdón,
es muy utilizada en las competiciones. Igual que lo era anteriormente el Time Motion, también es muy utilizado el RP. Por otro lado, dentro del top 10 de las variables que se usan para cuantificar las cargas de entrenamiento, tenemos que el RPE también registra unos valores elevados de utilización, es decir, es una buena herramienta. Vemos también las otras variables que se utilizan para el entrenamiento, pero el RPE está presente en este top 10 y luego también para los partidos, ¿vale? Los partidos, aunque con unos valores más bajos, pero también está dentro de ese top 10 de herramientas que se utilizan para controlar la carga, en este caso la carga de competición, junto a otras variables. Es decir, como bien hemos dicho antes con los GPS, no solo registramos un aspecto, ¿vale? Es decir, la carga de entrenamiento no va a ser el resultado de, por ejemplo, la media de la velocidad, o la distancia total recorrida. Eso no va a representar realmente la realidad de la carga de trabajo. No solo podemos basarnos con la distancia total, Es decir, tenemos que cruzar muchos más datos para tener una representación mucho más real de lo que es el entrenamiento. Vale, luego, hablando de cruzar datos, no solo vamos a utilizar el RPE, podemos utilizar escalas de bienestar, ¿vale? En este caso, os presento una escala de bienestar, que es la Hooper Index Scores, que tiene en consideración la fatiga, el estrés, el dolor muscular y la calidad del sueño por la noche, ¿vale? ¿Cómo se cuantifica este índice? Pues bueno, muy bien. Se cuantifica de la siguiente manera. La fatiga, el estrés y el dolor muscular se valora en una escala del 1 al 7, donde 1 es muy poco y donde 7 es muy, muy alto. Es decir, un 7 sería un valor muy, muy alto de fatiga o de estrés o de dolor muscular. Por otro lado, también valorando en la misma escala del 1 al 7, tenemos la calidad del sueño, donde 1 representaría unos valores muy, muy malos de sueño y un 7 con unos valores muy, muy buenos de la calidad del sueño. Si observamos la tabla que muestro del estudio de Oliveira y sus colaboradores, podemos observar cómo en función del día de la semana, por ejemplo, match day menos 5 hasta match day más 1, pues por ejemplo, si nos vamos a la última fila de la tabla donde match day más 1, que sería el día posteriori a la competición, observamos cómo los valores de RPE, calculados con unidades arbitrarias, son muy bajos, de 33,6. ¿Vale? Si nos vamos a días donde la carga de trabajo es más elevada, como puede ser match day menos 3, es decir, faltan 3 días para la competición, pues observamos cómo los valores de RPE son mucho más elevados, de 342,4. Vale, estos resultados se cruzan con los de Hooper Index, donde se valora la fatiga y observamos cómo en el match day más 1 obtenemos unos valores de 4,4 de fatiga, es decir, son los días más altos de fatiga. Vemos cómo match day menos 5 aún conservamos una fatiga elevada y progresivamente esa fatiga se va reduciendo, ¿vale? Hasta que obtenemos esos valores más bajos en el match day menos 1, que sería pues los días más de activación y de menos carga de entrenamiento. Luego, con el estrés, dolor muscular, pues pasa exactamente lo mismo. Observamos cómo, por ejemplo, el dolor muscular pues es muy elevado en match day más 1 y luego
también lo que es el estrés, ¿vale? Es decir, el día siguiente al partido el estrés es muy elevado. Pues bueno, estos valores nosotros los podemos tener en consideración, es decir, ellos consideran que la sesión de entrenamiento ha sido baja, por lo tanto, estamos dentro de unos valores aceptables de entrenamiento, podemos estar seguros de que las cargas que hemos implementado son cargas bajas y que pueden estar dentro de los rangos de RPE que nosotros consideramos como bajas cargas y que corresponden a match day más uno. Y vamos observando cómo esa fatiga, pues bueno, se va eliminando, cómo ese dolor muscular se va eliminando y podemos ir sacando conclusiones a través de este cruce de datos que vamos registrando. Tenemos que decir que este Hooper Index se registra 30 minutos mínimo antes de empezar el entrenamiento, ¿vale? Es decir, este registro de que significaría cómo vienen los jugadores al entrenamiento es el que tenemos que registrar antes, ¿vale? Yo personalmente no utilizo este índice, utilizo el que voy a mostraros a posteriori, pero bueno, quería mostraros este índice para que lo conocierais y para que vierais un poquito si necesitáis obtener información de dónde pues, podéis obtener y de dónde he extraído la fuente. Muy bien, yo lo que utilizo es el Wellness Questionnaire de McLean, ¿vale? Del 2010, extraído del artículo que os muestro arriba a la derecha. Este cuestionario lo que tiene en cuenta son cinco aspectos esenciales. Uno es la fatiga, muchos se repiten, son como el Hooper, pero con un valor más. Son la fatiga, la calidad del sueño, el dolor muscular, los niveles de estrés y el estado de ánimo. ¿Dónde se valoran en una escala del 5 al 1, lo que es la percepción de cada uno de los valores? Por ejemplo, si estuviéramos hablando de la fatiga, un valor 5 sería que el jugador está muy fresco, es decir, que no tiene nada de fatiga, y un valor de 1 sería un valor que correspondería a un jugador que estuviera muy cansado, ¿vale? En lo mismo, pues bueno, pasaría con la calidad del sueño, ¿eh? Donde 5 sería pues un descanso total en el sueño, es decir, duermo y descanso de una manera total y profunda, y donde, por ejemplo, un nivel 1 sería un nivel de insomnio, es decir, podríamos estar hablando igual de un overtraining, es decir, de un sobreentrenamiento, ¿vale? Pues bueno, registrar todos estos valores nos dan una fuente de información, en este caso los preparadores físicos, muy importante para poder ir adaptándonos e ir individualizando las cargas de entrenamiento. Vale, simplemente era para que supierais un poquito la referencia bibliográfica de donde he obtenido pues la información para poder registrar este wellness que pasó a mis jugadores. Muy bien, ¿qué utilizo para el registro de esta percepción del esfuerzo y estos cuestionarios de wellness? Bueno, primero de todo, la dificultad que hay para poder encontrar una aplicación que realmente funcione bien. He probado varias. Fatiguo, he probado Loveness y bueno, muchas han dejado de funcionar, muchas tengo problemas porque no registran todo lo que a mí me gustaría registrar, muchas veces tenía que duplicar formularios y bueno, todo eso, claro, conlleva unos problemas técnicos que, pues bueno, he tenido que solucionar de alguna manera, pensando en alguna aplicación que fuera, pues bueno, de coste prácticamente cero, pues bueno, al final desarrollé una manera de trabajar a través de Google Forms, que es la que os presento a continuación, ¿vale? Que yo considero que, bueno, que voy a mostrar como ejemplo, porque es la herramienta que utilizo y que he desarrollado durante este tiempo, que
que por supuesto es mejorable, ¿vale? Y que luego hay unos ciertos errores que quiero que tengáis en cuenta, pero porque son errores que sobre todo yo conozco, que sé que pueden estar presentes, pero que muchas veces las herramientas a veces nos pueden quitar más que nos pueden dar. Entonces lo que yo intento hacer es siempre adaptarme al contexto, al equipo, a las individualidades y peculiaridades del contexto donde estoy trabajando y a partir de ahí, pues bueno, progresando con los años e ir mejorando la herramienta hasta que, bueno, pues el grupo sepa cómo trabajo, al final nos acoplemos todos en la manera de trabajar y observemos cuál es la importancia de esta herramienta y que todos sepamos que cada año nos tenemos que implicar en mejorar y en que esos valores pues al final sean pues mucho más fiables y que ellos sepan que realmente es una herramienta muy poderosa y que al final está al servicio de ellos para mejorar y que ellos tengan una mejor adaptación a las cargas de entrenamiento, estén mucho más optimizados y puedan rendir en lo que, sobre todo en lo que es la competición, que es lo que les interesa a los jugadores. Muy bien, pues explico en un pequeño vídeo lo que es la aplicación. A ver, dejo un poquito aquí abajo para no molestar. Vale. A ver, perdón. Todo. Vale. Mirad, esta es la aplicación que estoy utilizando este año. Donde el jugador entra en este desplegable, donde elige, esto es un ejemplo, donde elige su nombre, se identifica, y luego lo primero que hace es post-entrenamiento, donde yo ya pongo que se tiene que rellenar 30 minutos antes, 30 minutos después de finalizar la sesión, la percepción del esfuerzo, acompañado de una imagen para facilitar la interpretación. Si no se contesta, no puede pasar a la siguiente pregunta y aquí es donde, en principio, donde ellos valoran cómo se encontraban antes de entrenar, ¿vale? Cómo fue su fatiga antes de entrenar, cuál era su calidad del sueño, cuál era su dolor muscular. Todo esto es a posteriori, ¿vale? Debería hacerse antes, pero por el contexto, porque es la primera vez que lo utilizan, pues bueno, quiero facilitar y quiero que no sea tampoco mucho trabajo para el jugador, ¿vale? Asumiendo que esto puede conllevar ciertos errores, ¿vale? Lo conozco y lo asumo. Vale, antes de la sesión, pues bueno, me dirían si realmente han tenido alguna molestia, si es así, me clicarían, me dirían en qué lugar, tenemos un desplegable bajo una imagen para poder localizar pues mucho mejor si a nivel muscular es o a veces pues bueno, problemas de idioma también, pues bueno, nos ayuda. Y luego una pequeña descripción, ¿vale? Si fue en otro lugar o que describa exactamente qué es lo que le ha pasado, ¿vale? La lateralidad del dolor, en qué pierna ha sido o qué miembro ha sido y si ha sido con contacto o sin contacto. Y esto igual, después de la sesión. ¿Vale? Si sintió alguna molestia muscular, en este caso, pues bueno, sí que sintió alguna molestia en isquiotibial, nos está diciendo que en el isquiotibial sintió alguna molestia, nos describe qué le pasa y nos dice que tiene una sobrecarga y que, bueno, le molesta mucho en los sprints, por lo tanto ya sabemos que hay problemas en los sprints, ¿vale? Y es donde más le molesta. Igual nos dice que es su pierna derecha y que ha sido sin contacto. Por lo tanto, ya nos está diciendo que este jugador ha venido a la sesión con dolores en isquiotibiales, termina la sesión con dolores de isquiotibiales y a nosotros estos datos que luego nos llegan a nuestro ordenador, bueno, a nuestro correo en este caso, a nuestro Drive, pues bueno, tendremos que tener en cuenta estos aspectos, ¿vale? Tendremos que preguntar al jugador, tendremos que ponernos en contacto con él, intentar también trasladar esta sintomatología
al staff médico para que conozcan si no saben del dolor, registrar estos dolores y tener muy en cuenta pues el jugador para que pues bueno, no entre y no tenga ninguna lesión. Muy bien, ¿qué es lo que de qué manera nos representa la aplicación los resultados? Lo que vamos a ver es arriba aquí a la derecha, si queremos obtener el Excel, pues bueno, simplemente clicando aquí nos descargaríamos el Excel con todos los datos de los jugadores. A ver, tendríamos aquí los datos de todos los jugadores, ¿vale? Podemos consultar por preguntas, por todas las preguntas que hemos hecho, dentro de 17 preguntas que tenemos, y si nos interesa ver a un jugador o ver al grupo qué es lo que ha contestado, simplemente entrando en la pregunta, pues bueno, podríamos observar qué es lo que nos está diciendo. Vale, viendo por jugador, aquí un ejemplo de un jugador, post-entrenamiento, pues bueno, cuál es su valoración, cuál es su fatiga antes de entrenar, ¿vale? Cuál ha sido su nivel de estrés, su estado de humor, y antes de la sesión, si sintió alguna molestia, pues bueno, no ha sentido ninguna molestia ni ha habido nada a considerar. Por lo tanto, es un aspecto que, bueno, que nosotros podemos tener en cuenta, sabiendo de que si había una lesión, pues saber que el jugador no ha venido con ninguna molestia ni con ninguna sensaciones extrañas que nosotros tengamos que tener en cuenta. Vale, esto sería un ejemplo de la parte individual. Y luego tenemos un resumen donde vemos la participación de los jugadores, de todos los jugadores, en un gráfico de quesitos. Luego, post-entrenamiento, pues bueno, cómo fue esa percepción de la sesión de hoy. Estas son las percepciones, es el resumen de todas las sesiones, la fatiga que están teniendo los jugadores, la calidad del sueño. Acordaros que estamos hablando de datos absolutos, ¿eh? Desde el inicio de pretemporada hasta el último registro que tenemos, ¿vale? Y aquí tenemos nada, el resumen del nivel de estrés, el estado anímico y antes de la sesión. Bueno, estos son resultados importantes que tenemos antes de la sesión. Por ejemplo, pues bueno, si sintió molestias, hay molestias antes de la sesión, pues vemos que el 86% de las veces no hay ninguna molestia antes de las sesiones. Si los valores, por ejemplo, dentro del microciclo van ascendiendo y podemos ir comparando entre microciclos o entre ciclos de entrenamiento, como pueden ser los mesociclos, pues bueno, si van subiendo estos valores de molestias musculares, pues ya es un indicador, una alarma de que posiblemente tengamos que modificar algunos aspectos de la carga. Vale, la zona del dolor, es decir, vemos qué zonas son las que más dolores y más problemas están teniendo, y como podemos observar, por ejemplo, ahora veremos a continuación cómo la parte de isquiotibiales representa el 24,4, gemelos, cuádriceps, la parte del pie o aductores, ¿vale? Nos da una idea de dónde, aquí tienes la descripción, de dónde estamos sufriendo más, pues, antes de las sesiones, ¿vale? O después de las sesiones, dependiendo de dónde estuviéramos hablando. Muy bien. Mirad, esto es un ejemplo de un trabajo de registro que podemos ver en este paper, donde se registra la percepción del esfuerzo en función también de cada entrenamiento. Por ejemplo, el lunes tenemos un entrenamiento de fuerza y con una percepción del esfuerzo de 4, una duración de la sesión de 45 minutos, por lo tanto una carga de 180. Aparte, luego hay un trabajo de velocidad que se hizo también con una percepción de 4 y con una duración de 30 minutos de la sesión con una carga de 120. Esto suma una carga total del día de 300. Pues bueno, con todas las sesiones
se han valorado independientemente si sean de velocidad, si sean de fuerza, si sean de resistencia, si son más competitivas, se ha valorado con el RP. Y luego se ha multiplicado por la duración de la sesión, obteniendo una carga de sesión, ¿vale? Como podemos ver o como podemos observar aquí abajo, tenemos la carga total de trabajo, tenemos la media de esa carga y por lo tanto lo que podemos obtener es el índice de monotonía o también el índice de fatiga de ese microciclo. Con ello podemos ir comparando semana a semana cuál es la evolución de esas cargas en función y cruzándolo, como bien he dicho antes y he repetido muchas veces, con los cuestionarios de bienestar y otros datos que nos puedan proporcionar también, como pueden ser GPS. Pues bueno, entre toda esa información intentamos tomar unas decisiones de la manera más objetiva posible, ¿vale? Y siempre, pues bueno, intentando utilizar la ciencia. Muy bien, aquí vemos un ejemplo de cómo la fatiga, esto es un equipo de rugby. Vemos cómo esa fase de esas 6 semanas, esta primera fase, es la pretemporada y cómo el índice de fatiga sube al igual que lo hace el índice de monotonía. Vemos cómo las cargas de trabajo son ascendentes, pero también lo son el índice de fatiga y el índice de monotonía. Vemos cómo hay un cambio en la carga al final de esa semana, de ese periodo preparatorio, y vemos cómo el índice de fatiga desciende y la carga de trabajo y junto al índice de monotonía también lo hace. Podemos fragmentar el trabajo en diferentes aspectos para ver cuál es el porcentaje de trabajo que hemos utilizado. Por ejemplo, es decir, trabajo de equipo ha sido el 34%. Partidos, por ejemplo, 31, el trabajo de fuerza, el trabajo de velocidad, ¿vale? Y tenemos cuantificado cuál es el porcentaje de ese tipo de trabajo. Podemos tenerlo durante la semana y podemos ir relacionando si, por ejemplo, a más trabajo de fuerza, pues igual más trabajo, más monotonía o más índice de fatiga y podemos ir jugando con los diferentes valores que vamos obteniendo, ¿vale? Todo esto gracias al RPE y luego a la cuantificación de otros valores que hemos explicado anteriormente. Mirad, podemos comparar también lo que es la percepción del esfuerzo, ¿vale? Lo que es la carga de entrenamiento de un jugador con la media del equipo. Y podemos observar cómo en este caso la carga de entrenamiento que de este jugador es inferior a la del equipo. El equipo está percibiendo una carga de entrenamiento mucho más elevada que este jugador. Luego se va ajustando, por ejemplo, al final parece ser que ya se establezca un poquito y que sean mucho más igualitarios. Esto también lo podemos hacer pues comparándolo con posiciones, con jugadores de la misma línea, etcétera, ¿vale? Para poder aún más individualizar y poder comparar mucho más los resultados, porque muchas veces podemos comparar un delantero con la media del equipo. Pues bueno, va a ser mucho mejor que comparemos un delantero con la percepción que está teniendo los otros delanteros. Y serán unos resultados mucho más comparables que si lo hacemos sobre la media del equipo. Muy bien, la toma de decisiones en la periodización de la carga. Tenemos que tener un diseño educativo para fomentar la participación tanto de jugadores, de entrenadores, de staff médicos, es decir, todos debemos de participar y tenemos que considerar una herramienta fundamental para poder periodizar y tomar unas decisiones adecuadas y luego la toma de decisiones se basará en la combinación de los datos, ¿vale? Tanto de la carga interna, carga externa, percepciones de bienestar, que son los cuestionarios, y esa predisposición a la competición o al entrenamiento que pueda tener el jugador para poder individualizar y dar las dosis correspondientes de trabajo a cada jugador. Muy bien.
Vamos a utilizar y vamos a describir lo que es el ciclo de la carga, que en el estudio de Gabbett del 2017 nos muestra y que podemos observar en esta tabla de la izquierda. Tenemos que conocer que dentro de la monitorización de ese ciclo de la carga tenemos unos desafíos, que es, una, administrar la gran cantidad de datos recopilados. Tenemos muchísimos datos, tenemos que saber administrarlos y saber a qué datos tenemos que atender y qué datos son realmente los importantes. No podemos atender a todos los datos. Luego, tenemos que hacer unas buenas interpretaciones que sean significativas de esos datos para, una, poder informar y realizar los informes necesarios y luego prescribir el entrenamiento. Y por último, traducir estas interpretaciones para todas las partes interesadas. Es decir, habrán análisis de datos que van a ser mucho más importantes para el staff médico que, por ejemplo, para el entrenador. O datos que van a ser mucho más importantes para el grupo de preparados físicos que para los entrenadores en este caso. Y hay que saber filtrar esa información y que esa información llegue de una manera que realmente se pueda leer dentro de a la persona que vaya dirigida, ¿vale? Muy bien, pues vamos a proceder a explicar el siguiente cuadro, que se divide en tres fases importantes, ¿vale? Tim Gabbett en el 2017 nos ofrece una estrategia que, yendo paso a paso, nos ayuda a interpretar esos datos para poder ir ajustando las cargas de entrenamiento. Y él nos dice que cuando nos pongamos a monitorizar el entrenamiento, tenemos que saber responder a la siguiente pregunta, que es, ¿qué quiero lograr a través de esa monitorización de mis jugadores? Es decir, ¿qué quiero conseguir? ¿Qué datos quiero obtener? ¿Y por qué son importantes obtenerlos? ¿En qué me va a ayudar a mí? ¿Vale? Entonces, tenemos que saber, antes de la recogida de datos, intentar contestar a esta pregunta. Muy bien, tendremos en consideración la carga externa, la carga interna, el ciclo, ¿vale? Corresponde a eso, a la carga externa, carga interna, al bienestar perceptivo y a la preparación del jugador. El paso de una fase del ciclo a otro nos proporciona la información necesaria para poder interpretar esos datos que estamos obteniendo y poder prescribir el ejercicio siguiente o prescribir el ejercicio que tiene que ir asimilando el jugador. Por ejemplo, nos vamos a la primera fase, que es la fase A, que nos habla de la relación entre la carga interna y la carga externa, y observamos cómo mediante la combinación de esas medidas del trabajo de la carga interna y la carga externa, cómo el jugador va tolerando en función de esa relación las cargas de trabajo. Es decir, si obtenemos una carga de trabajo alta, pero la carga interna que está percibiendo el jugador es baja, significa que el jugador se está adaptando al trabajo. Si por consiguiente esa carga de trabajo es, esa carga externa de trabajo es baja, pero la carga interna que está teniendo el jugador, por ejemplo, unas pulsaciones elevadas, nos puede decir que el jugador está teniendo una mala adaptación al entrenamiento. Por lo tanto, con esta manera de trabajar o esta manera de observar esta relación de carga interna a carga externa, nos ayuda a tomar una decisión en cuanto a la carga de trabajo, para que realmente vayamos hacia la adaptación de nuestros jugadores a las cargas de entrenamiento. El segundo paso del ciclo, después de ver esta relación entre la carga interna y la carga externa, es la que nos habla del bienestar perceptivo. Es decir, las altas cargas de trabajo no solo son la única razón por la cual el atleta
puede estar experimentando unos malos resultados dentro de ese cuestionario de males, de bienestar. El estrés, el estilo de vida que pueda tener, puede conllevar una intolerancia a ese programa de entrenamiento que estamos implementando. Y, por ejemplo, una carga de trabajo alta, pero unos valores pobres en el cuestionario de bienestar, lo que nos tiene que decir es que nuestra toma de decisiones, tenemos que tomar la decisión de intentar reducir la carga de trabajo, ¿vale? En el caso de que las cargas sean elevadas y esos valores de percepción, es decir, el jugador está durmiendo bien, los niveles de estrés son los adecuados, el estado de humor es adecuado, pues tenemos que continuar con el trabajo que estamos conllevando, con esas cargas de entrenamiento. Significa que todo procede de la manera adecuada. Y por último, la preparación, la última fase, esa preparación del jugador para competir o para entrenar. Es decir, si la percepción esa de bienestar la relacionamos con esa preparación y esa predisposición que tiene el jugador para competir, es decir, imaginemos que el jugador está a nivel psicológico, por ejemplo, con unos niveles de confianza altos, son buenos, la percepción del bienestar es buena también, significa que el jugador puede estar ya preparado para entrenar o incluso para jugar, ¿vale? Esto también se puede ver, pues bueno, también se pueden hacer diferentes test condicionales donde nos marcarían la preparación del jugador y donde nosotros los cruzaríamos esos datos con la percepción del bienestar del propio jugador. Este ciclo lo que nos ayuda es a poder interpretando lo que son las cargas de entrenamiento que está teniendo ese jugador e ir tomando decisiones dentro de ese ciclo de entrenamiento y poder individualizar de una manera más adecuada las cargas de trabajo, ¿vale? Entonces queda explicada un poquito este ciclo de la carga que considero que es muy importante para poder tomar decisiones adecuadas y poder monitorizar realmente de una manera adecuada el entrenamiento de nuestros deportistas. Bueno, tenemos que intentar evitar cargas inadecuadas, porque cargas excesivamente elevadas o excesivamente bajas, lo que nos va a provocar son lesiones. Por lo tanto, como dice Tim Cabot, no es la carga en sí lo que te lesiona, sino la carga para la que no estás preparado, ¿vale? Esa carga para la que no estás adaptado a soportar es lo que realmente te lesiona. Bajas cargas de entrenamiento lo que va a conllevar es un alto riesgo de lesión. Si bajamos mucho en las cargas de entrenamiento, lo que vamos a tener es un alto riesgo de lesión y por lo tanto una reducción del rendimiento de nuestros jugadores. Si por el contrario la carga es adecuada porque hemos tomado las decisiones adecuadas, estamos individualizando el trabajo y nos estamos ajustando a nuestros jugadores, si la carga es adecuada de ese entrenamiento, lo que vamos a tener es que un bajo riesgo de lesionarnos de tejidos blandos y un alto rendimiento de nuestros jugadores, ¿vale? Por lo tanto, va a ser muy importante controlar las cargas de entrenamiento y administrar las cargas adecuadas para que realmente el entrenamiento sea el adecuado. Cargas muy elevadas también nos van a propiciar que nuestro jugador se lesione y tenga un mayor riesgo de lesión de tejidos blandos y por lo tanto un pobre rendimiento, ¿vale? Como puede ser, pues bueno, desarrollo de ciertas tendinopatías o lesiones musculares que puedan, pues bueno,
conllevar una reducción del rendimiento del jugador producido por una excesiva carga de entrenamiento, ¿vale? Y una desadaptación a esas cargas de entrenamiento. Muy bien, cambios de la carga semanal. ¿Qué pasa con esos cambios de la carga? ¿Cuánto tenemos que subir? ¿Cuánto tenemos que bajar? ¿Vale? Son aspectos que debemos de tener en cuenta. La relación entre la carga con la que se viene entrenando y la carga con la que se entrena son esos de lo que hablamos de la diferencia de las cargas, ¿vale? El cambio de cargas, es decir, con qué carga estábamos teniendo las semanas anteriores y cuál es la carga que estamos teniendo ahora mismo. Eso es algo que tenemos que controlar y que tenemos que saber para que realmente nuestras cargas se ajusten a nuestros jugadores y a la realmente al contexto al que van a vivir nuestros deportistas. Luego, tenemos que saber que cambios excesivos en la carga de entrenamiento de una semana a otra aumenta de una manera muy significativa las probabilidades de sufrir una lesión. Es decir, si nuestras cargas oscilan muchísimo de una semana a la otra, tenemos que saber que eso puede llevarnos a tener una mayor probabilidad de incidencia lesional, ¿vale? Dentro de nuestro equipo. Por lo tanto, se habla de tener unas cargas de entrenamiento entre el 5 y un 10% de oscilación. Aumentos superiores a ese 15%, que sería el límite, significarían aumentos de lesión en el grupo de trabajo, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que la carga de trabajo, la subida de esa carga o el descenso de esa carga no debería ir superando esos 5-10% de la carga de entrenamiento, ¿vale? Que tenemos que registrar. Vale, simplemente para que nuestros oyentes puedan tener una mayor información, se puede utilizar ese ratio agudo-crónico a través de la utilización del RPE y las cargas de trabajo que hemos explicado anteriormente. Y tenemos que decir que no toda la carga de entrenamiento es mala cuando se prescribe adecuadamente, y esto es lo importante de nuestro trabajo, de los preparadores físicos, prescribir de una manera adecuada, es decir, dar esas dosis adecuadas. Ahí es donde podemos crear atletas resistentes, atletas que son fuertes, que son capaces de resistir las altas cargas de trabajo de la propia competición y sobre todo prosperar en esas acciones que son las acciones más perjudiciales que puedan tener dentro del juego, ¿vale? Los worst escenarios. Por lo tanto, si prescribimos cargas adecuadas, lo que vamos a conseguir es que realmente nuestro entrenamiento sea un buen sea una buena vacuna para nuestros jugadores. Es decir, nuestro entrenamiento realmente va a prevenirnos de futuras lesiones, no va a ser el causante de nuestras lesiones por unas altas cargas y por unas oscilaciones elevadas. La carga de entrenamiento, tenemos que saber que no explica todas las lesiones, hay muchos factores más y las lesiones son multifactoriales y, por lo tanto, tenemos que también utilizar no solo este ratio agudo-crónico, sino otros indicadores, ¿vale? Otros indicadores que también pueden ser, y que hemos hablado anteriormente, que también puedan ser importantes para poder explicar el porqué de esas lesiones, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que entender que el concepto es algo más amplio y mucho más factorial. Recomiendo el vídeo de Impellerecci que podemos encontrar en YouTube, donde habla sobre la utilización de una metodología u otra metodología del ratio agudo-crónico, ¿vale? Entonces, os la dejaré abajo en los comentarios para que podáis acceder y podáis ampliar esa información sobre la evolución que está teniendo este concepto
del ratio agudo crónico, ¿vale? Porque hay varias tendencias y varias maneras de registrar este ratio de agudo crónico de la carga. Simplemente agradeceros a todos vuestra presencia, agradeceros a todos que compartáis, pues bueno, esta información entre, pues bueno, vuestros colegas, que realmente sea una información útil, que os pueda ayudar a ser mejores y profesionalmente, y que luego también ayude a vuestros jugadores. Y nada, nos vemos en siguientes vídeos. Espero que os haya servido esta información y muchas gracias a todos. Gracias.